Un adulto mayor presuntamente decidió terminar con su vida ahorcándose al interior de una tienda que administraba en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Según las investigaciones, los problemas familiares lo habrían llevado a tomar esa fatal decisión. La tienda de abarrotes hoy no abrió su puerta enrollable como cada día. A primeras horas de la mañana, personal de criminalística llegó a corroborar lo que una llamada 911 dijo. El hombre de 73 años había decidido colgarse de una viga. Siempre conversábamos, y como tenía una tiendita, conversábamos. Para mí me quedó sorpresa. Sí, todos los días que yo salgo a mi trabajo. ¿Qué fue, Eduardo? ¿Todo bien conmigo? Conversábamos. ¿Cuándo fue la última vez que te lo vio? Hasta toda la mañana, hasta ayer en la mañana. Las pericias se realizaron al interior del inmueble ubicado en las calles Juan X Marcos y La H en Babahoyo. Los vecinos no podían creer que el tendero del barrio hubiera decidido morir. Claro, es lamentable, da mucha pena, pero ya es cosa del de arriba. Porque se lo veía tranquilo, normal y común corriente con cualquier persona. A la morgue de la ciudad fue llevado el cuerpo del adulto mayor para los trámites de ley en medio del dolor de sus familiares. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.